Señal Tiempo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Para la situación meteorológica nacional, la siguiente: tenemos que continúa este sistema de alta presión en la región noroeste de México y pues estará aportando temperaturas cálidas a muy cálidas sobre los estados de la región noroeste y noreste del territorio mexicano. También tenemos la entrada de humedad del Pacífico, del Golfo y del Mar Caribe, el paso de las ondas tropicales, los canales de baja presión en el interior del país. Todos estos sistemas están aportando pues las condiciones necesarias para que se formen precipitaciones con actividad eléctrica y probabilidad de granizo, principalmente en los estados de la región noreste, centro, occidente y sureste del país. Y también, bueno, pues esperan los mayores acumulados sobre la Sierra Madre Occidental y sobre el litoral, los estados del litoral del sureste del país. Y bueno, pues para lo que es el área metropolitana de Guadalajara, para esta tarde se esperan temperaturas máximas entre 28 y 30 grados con probabilidad de lluvias y actividad eléctrica para la tarde-noche, y también con viento arrechado del oeste entre 30 y 40 kilómetros por hora aproximadamente. La puesta de sol a las 19 horas con 27 minutos. El día de mañana se espera pues que se tengan temperaturas mínimas entre 17 y 19 grados y la salida del sol sea a las 6 horas con 32 minutos. Eso es lo que tenemos por el día de hoy. Que tengan un excelente jueves. Gracias.